La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludo a todos ustedes, hermanos, que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y este canal de YouTube. Hoy el Señor nos invita a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42, a dejarnos guiar por la luz de la misericordia. A ver, ¿cómo se nos presenta hoy este Evangelio? Cuando nosotros vemos a una persona guiando a otra, pues es porque sabemos que la va a conducir por un camino correcto. Nadie lanzará a alguien hacia un abismo. Así que el guía se convierte en una luz para aquella persona que se está dejando guiar, es decir, el guiado. Cuando en este evangelio nosotros tomamos en cuenta esta palabra, la luz, ¿a qué se nos puede referir? Si nosotros vemos en el principio de la creación, lo primero que surgió fue la luz. Luego, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una nueva luz. ¿Se han preguntado usted alguna vez cuál es esa luz? Es la luz de la misericordia. Así que la misericordia se convierte en esa luz de la nueva creación. Entonces, todos nosotros somos posiblemente algunos ciegos que necesitamos ser guiados. ¿Y quién es el que nos guía? Pues sencillamente Jesús, ese Jesús de la misericordia. Pero ¿cómo hacemos nosotros para proyectar también esta luz y convertirnos en luz para otros? Porque lo podemos hacer. Sin embargo, no brillamos con luz propia, pero brillamos con la proyección de la luz de Dios. Así que usted y yo podemos ser aquellos espejos en la cual la luz de Dios se proyecta, que es su misericordia, y nosotros se la damos a otros. Si nosotros continuamos en este evangelio, se darán cuenta de que el Señor nos invita a que no nos fijemos tanto en la viga, en la espiga que tiene alguna persona, la espinita que tiene la persona, mi vecino, en el ojo, sino que nos fijemos también en la viga que tenemos nosotros en nuestro propio ojo. ¿Y de qué se trata esto? Pues sencillamente de que nosotros seamos capaces de ser misericordiosos, de que no seamos tan rápidos para juzgar a los demás hermanos, que nosotros seamos capaces de reconocer de que yo también me equivoco, de que yo también fallo, de que yo también tengo muchísimos errores y de que la otra persona también tiene derecho a una nueva oportunidad. Así como usted pide miles de oportunidades cuando se equivoca, la persona que se ha equivocado contra usted posiblemente también está necesitando y esperando de esa nueva oportunidad. Así que la invitación del Evangelio de hoy es a que nosotros seamos capaces de transmitir esa luz de Cristo. Brillemos con la luz de Cristo. No existe una luz propia, solamente está la luz de nuestro Señor, a través de la cual nosotros podemos proyectar amor, misericordia, paciencia, tolerancia. Si nos dejamos guiar por esa luz, nosotros también nos sentiremos muy, pero muy felices. La bendición para todos ustedes de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.